Para convertir a logaritmo, primero identificamos todo lo que está por acá con esto. O sea, B es el 24, C es el 2, ¿verdad? Así lo ponemos acá, a ver. Este es el B, este es el C y todo lo que está acá igualado, como dice acá, es el A. Ahora sí va, logaritmo, o sea, aplicamos la propiedad. Abajo viene el B, que es el 24. Y ahora acá viene A, que es el 576, así más grande. Y todo igualado al C. Acá está C, vale 2. Y listo, ya está como logaritmo.